profeta Elías, tu mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Señor Jesús, a nosotros, no a nosotros, oh Dios.
Después le hizo una novia con la
la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación, he revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la fiesta de expiación, he revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello, es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él con un pacto eterno. En el tiempo de la apertura del ser,
calla a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidida a amarlo y unirse a él, con pacto eterno. Verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio. Los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él, con pacto eterno. Decidida a amarlo y unirse a él, con pacto eterno. Jerusalén celestial, llamada es el caos.
reír. Pero ahí viene el problema. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos este nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde en la lectura y el compañerismo. Gracias, amado Padre Celestial, por este privilegio, por la oportunidad de vida que tú nos das, Señor, en este último tiempo, Padre amado. Mientras que el mundo perece, hay un grupo con simiente predestinado, Señor, que está cumpliendo tus profecías, oh Padre amado. Eso es la lectura de estos gloriosos mensajes de un profeta que vino a la escena, como estuvo Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste el siervo de los profetas. Oh Padre amado, entonces esa oportunidad que tú nos estás dando, Señor, ¿cómo no desaprovechar, Señor, este tiempo valioso que tú has dado, Padre? Entonces en esta tarde queremos continuar con este compañerismo y esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, que tú enviaste comida especial para este último tiempo. Padre, gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Bendice cada alma, cada corazón que también le quedará, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Abraham y su simiente después de él, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 23 de abril del año 1961. Vamos a continuar desde los párrafos 29, donde de ayer dice, cuando el hermano Aigari, o alguno de estos hermanos, o hace mucho, los hermanos luteranos que me dijeron que ellos conocían a una bruja que sanaba a las personas, le dije, no, usted nunca ha visto eso, usted nunca ha visto que una bruja sane a una persona. Sin embargo, yo he estado en África y los he visto ir ante un hechicero y ser sanados. Y en Alsace-Lorraine, Francia, hay un lugar allí, allá al lado del, creo que es el río Sena, en donde está la iglesia del Notre Dame. Está una mujer sepultada allí, en ese enorme lugar en donde ellos van y lo soban para mantener alejadas las plagas de la ciudad. Esa roca que está por encima de esa mujer muerta. Bueno, seguro que sí, y cosas suceden. Seguro que sí. Es la manera en que lo abordan. La gente piensa que ellos están abordando a Dios a través de ese ídolo. La gente piensa que se está acercando a Dios por medio del hechicero. Y muchas veces la gente en los campos, hoy aquí en América, los hombres dicen, solo vengan, oh, yo tengo sanidad. Eso está incorrecto. Los maestros buenos y sólidos del Evangelio no lo señalan, no lo enseñan de esa manera. Ellos enseñan que está en la expiación. Cristo los sanó a ustedes y ellos están aquí solo como hombres de Dios en fe para creer y orar por ustedes. Pero cuando ustedes oyen a alguien decir, yo los puedo sanar a ustedes, yo tengo sanidad, yo he hecho esto, eso es incorrecto. Cristo hizo eso por ustedes. Cuando Él murió en el Calvario por ustedes, esa es la bendición que les pertenece a ustedes. Es su párrafo 30. Y esas personas que se están acercando a estos ídolos e imágenes y hechiceros y adivinadores y todas esas diferentes cosas como esas, ellas sanan porque ellas creen que por medio de eso ellas se están acercando a Dios. Y la sanidad divina está basada por sobre
fe sobre si ustedes lo creen. Ahora, esa es la razón que la tórtola y el palomino no fueron partidos. Yo les dije a ustedes que algún día llegaría a eso. Yo pensé que teniendo tanto tiempo como el que tengo esta tarde, que trataría de llegar a ello para ustedes. Esa es la razón, que ellos no fueron partidos. Pero los otros sí fueron partidos, cortados por la mitad. 31. Ahora, ¿qué estaba haciendo Dios? Al matar esos animales, se requería la sangre para el sacrificio, para la limpieza del pecado. Tiene que haber una ofrenda de sangre. Dios estableció eso en Génesis cuando el hombre trató él mismo de edificar una organización o alguna clase de delantal de hojas de higuera y sacarle la vuelta. Dios rehusó mirarlo a él. Y Dios, una vez que Dios hace una declaración, una vez que Dios dice algo, una vez que Dios es llamado a la escena para hacer una decisión, esa decisión que él hace tiene que permanecer firme por la eternidad, porque su palabra es perfecta. Él no se puede retractar y decir, yo estaba equivocado ayer, hoy yo sé más al respecto. ¿Cómo puede él ser infinito y hacer una declaración y luego tener que retractarse de ella? Eso nos da confianza en él del cual estamos hablando. ¡Dios! Él no puede fallar. Párrafo 32. Si Dios fue invocado alguna vez para sanar a un hombre enfermo, y él lo sanó en las bases de su fe, si otro hombre viene en las mismas bases, él tiene que cumplir esa misma condición, o él cometió un error cuando sanó al primer hombre. Seguro que sí, si él salvó a un hombre en las bases de fe, entonces, ¿cómo vamos a entrar entonces por unirnos a la iglesia? Y por el rociamiento, y por bautismos, y todo lo demás. Es por fe, por gracia, por el poder de Dios, por algo que usted era algo que usted llenó el requisito de Dios y que Él lo llamó a usted y cambió su vida antes que usted aún pudiera hacer algo al respecto. Pues no hay nada en usted. Usted es un pecador para empezar. Y no hay nada allí para cambiar. Así que Dios, por su gracia, previamente lo conoció y lo llamó a su ministerio y a su cena de las bodas. ¿Ve usted? No hay nada en lo absoluto que usted pueda hacer al respecto. Es completamente la gracia de Dios. Dios lo hizo por gracia. El que oye mi palabra y cree al que me envió, no que lo manufactura, sino que cree al que me envió, tiene tiempo presente, vida eterna, y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. ¡Amén! Párrafo 33. ¿Cómo vamos a sacarle la vuelta a eso? Hay mucha manufactura, se basan en sensaciones y diferentes cosas como esas. Pero cuando en su corazón usted lo cree, cuando algo le ha sucedido a usted, es Dios el que lo hizo. Y Dios es el único que lo puede hacer. Así que Dios, por gracia y elección, puso eso dentro de su corazón para que lo creyera. No estaba allí para empezar, y usted no tenía manera de ponerlo allí. Dios lo puso allí y usted respondió al llamado. Ahora noten, en Génesis del capítulo 15, cuando él le enseñó a Abraham la separación, cuando Abraham estaba listo para él mismo separarse de incredulidad del creyente Lot, el miembro de Iglesia Tibio, cuando Lot fue a Sodoma y llegó a ser el alcalde de la ciudad y se edificó una iglesia bonita ya o algo, lo que haya hecho él, entonces Dios se encontró con Abraham y ellos ofrecieron un sacrificio de sangre para la separación y confirmó el pacto con Abraham. ¡Amén! Párrafo 34. Pues sin el derramamiento de sangre no hay separación del pecado. Ven, es por medio de la sangre derramada. Ahora noten lo que tomó lugar. Él tomó los animales y los partió por la mitad. Abraham vigiló hasta que el sol se ocultó y hubo un profundo sueño que le sobrecogió a Abraham. Y cuando él notó que lo sobrecogió un sueño profundo, eso significó muerte. Eso viene a todos nosotros. Todos nosotros estamos llegando allí a ese gran sueño eterno. Ahora nos fijamos inmediatamente después de eso que él miró delante de él y hubo un gran temor de oscuridad y un horno humeando. ¿Qué es? El infierno.
es a través del valle de sombra de muerte que el hombre va al infierno. Allí es en donde él pertenece. Y luego, más allá de eso, pasó una lucecita blanca que pasó entre cada uno de esos animales divididos. El Señor Dios confirmándolo el pacto de Abraham, de cómo él iba a tomar a Abraham y hacerlo un padre de naciones. ¿Cómo iba él a salvar a Abraham y a su simiente? Él estaba haciendo una confirmación del pacto por medio de la sangre derramada de los animales limpios que fueron ofrecidos. Párrafo 35. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros un pacto? Digamos, por ejemplo, el hermano Carlson aquí, póngase de pie un momentito, hermano Carlson. Por así decirlo, el hermano Carlson diría, hermano Branham, ¿va a ir a Miami o a la reunión? Yo diría, bueno, permítame pensarlo, hermano Carlson. Yo diría, bueno, creo que sí, voy a ir. Muy bien, yo voy a ir, hermano Carlson. Estrechemos manos. Ven, eso es un pacto. Estaremos allí. Correcto, eso lo confirma. Ven, haremos el pacto de esa manera. De esa manera nosotros hacemos un pacto. ¿Saben ustedes cómo hacen un pacto los de Japón? Ellos salen, nosotros salimos a comer por lo general. Los japoneses toman un pequeño frasco de sal y se arrojan un poquito de sal uno al otro. Y así es como ellos hacen el pacto el uno con el otro, porque la sal hace contacto y da sabor. ¿Ven ustedes? Así que ellos se arrojan sal uno al otro para hacer un pacto. Pero en los días de Abraham, ¿saben ustedes cómo hacían ellos un pacto? Allá en los países orientales en aquel entonces, ellos mataban una bestia y separaban entre esas piezas de la bestia muerta. Ellos escribían en el pergamino o en la piel del cordero o lo que haya sido y hacían sus escritos judíos, el pacto, lo que haya sido. Y luego sobre ese cuerpo de bestia muerta, ellos hacían un juramento, que si ellos rompían ese pacto, que los partieran a ellos a pedazos como estaba en esa bestia muerta. Párrafo 36. Entonces ellos tomaban la piel y la partían por la mitad, y uno guardaba un pedazo y el otro guardaba el otro pedazo. Y luego cuando ese pacto era traído de nuevo, o cuando el pacto llegaba a su cumplimiento, entonces esos dos pedazos tenían que ensamblar o a cola de Milano y formar esa piel, y esas letras se ensamblaban letra por letra. De esa manera el pacto fue confirmado a Abraham. Eso es, él le estaba mostrando a él allí lo que iba a hacer en los tiempos venideros por medio de la simiente real de él, le había prometido. Aunque él todavía no tenía hijos, él le había prometido al hijo que él lo iba a tener. Él tenía 75 años de edad y Sara tenía 65 cuando le fue hecho la promesa. Y pasaron 25 años antes que la promesa fuera cumplida. Pero Dios le cumplió su promesa porque Abraham se mantuvo teniendo fe en Dios. Párrafo 37. Ahora, todo el tiempo, en lugar de debilitarse, Abraham se fortalecía. Dice la Biblia, él se fortalecía dando alabanza a Dios. Él sabía que iba a suceder. No importaba cuánto tiempo tardara, iba a suceder. Iba a suceder. Como la gente hoy, ella dice, oh, la Biblia dice, no hay diferencia desde el tiempo que nuestros padres durmieron. Oh, yo he oído de esa venida del Señor desde que yo era un muchachito. Mi madre decía que ella oía a su madre hablar al respecto. No hay tal cosa. ¿Ven ustedes? Entonces ellos salen y comen, beben y se regocijan. ¿Ven ustedes eso? Ellos salen y empiezan a hacerlo. ¿Por qué? Porque nunca ha habido ninguna confirmación de ello todavía en el corazón de ellos. Pero una vez que Dios confirma eso en su corazón, en lugar de volverse, si ustedes son una real y verdadera simiente de Abraham, en lugar de debilitarse mientras ven los días pasar, ustedes se fortalecen más todo el tiempo. Ustedes dicen, bueno, si mi abuela no lo vio, mi madre no lo vio, si yo no lo veo, yo lo estaré esperando. Y si yo no lo veo, mis hijos lo verán. Nosotros estamos, yo le estoy creyendo. Si yo duermo en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima vigilia, en cualquier edad de la iglesia, en la primera edad de la iglesia o en la última edad de la iglesia, ellos, esas vigilias, los cuales sí son vigilias. Si yo duermo en cualquiera de ellas, no importa dónde sea,
Yo despertaré en él en esta mañana, así que voy a estar preparado, creyendo que él viene en esta edad. Párrafo 38 por último. Ahora, pero cuando usted se vuelve perezoso y dice, bueno, yo he oído esas cosas y siga adelante. Ven, ese no es simiente de Abraham. La simiente de Abraham no se retracta. Ellos no están arriba y abajo y dentro y afuera y descarriados un día y van a la iglesia el día siguiente y luego regresan. Ellos permanecen firmes. Hermano, ellos están en Cristo y allí se paran. No hay nada que los pueda sacudir. Pues Jesús dijo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Dios ya hizo el pacto con Abraham y su simiente después de él. Y esa iglesia estará allí sin mancha ni arruga. Ustedes sencillamente pueden depender en eso. Así que pueden ver esta pieza de material o tela. No era de tela en esos días, sino una piel. La partía, un hombre tomaba un pedazo y el otro hombre tomaba el otro pedazo. Y entonces cuando ese pacto se cumplía, entonces ellos se reunían de nuevo. Y no hay manera de personificarlo porque esas dos piezas, pedazos, perdón, tenían que ser exactamente un mismo pedazo al unirse los dos pedazos de pieles. Y también en los escritos, ellos tenían que ensamblar a Cola de Milano, letra por letra. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Abraham y su simiente después de él. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 23 de abril del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Reina, los párrafos 39 al 48. Que le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: Abraham y su simiente después de él. Amén. Párrafo 39. Ahora, eso es exactamente lo que Dios hizo por medio de la simiente real de Abraham. Ahora, yo sé que Isaac fue la simiente de Abraham, potencialmente. Era la simiente natural de Abraham, pero no la verdadera simiente de Abraham. La verdadera simiente de Abraham fue Cristo, la simiente real. Isaac únicamente fue un sustituto hasta que vino Cristo, el cual era la simiente de Abraham. Y entonces la verdadera simiente de Abraham cree la promesa, igual que Abraham la creyó, porque es a Abraham y a su simiente después de él. Ahora, fíjense bien lo que Dios le hizo a la simiente real para confirmar el pacto. Él tomó a Cristo, quien era la simiente de Abraham, y el Calvario, él lo partió. Él tomó el espíritu de él y puso su cuerpo en el sepulcro y su alma en el infierno, y lo resucitó al tercer día, resucitó su cuerpo y lo llevó a la gloria, y de allí envió el espíritu de regreso y mantuvo el cuerpo a su diestra. Envió el espíritu de regreso para vivir en la iglesia, para formar una iglesia con tanto de la vida de Cristo que en la resurrección. Los dos se unirán, la novia y el novio. La iglesia y Cristo serán exactamente igual, con la misma clase de ministerio, misma clase de poder, misma clase de espíritu. Él resucitó el cuerpo de Jesucristo y se sentó a su lado derecho, a su diestra, y derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Así es como Dios probó su pacto con su iglesia. 40. Y Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también,
Y vemos que esa es la manera de Dios de confirmar su pacto con su iglesia. Amén. Por medio de una ofrenda de sangre. Por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora, luego Él santificó a esa iglesia, la limpió, la separó. Y cuando viene la separación, significa ser puesto a un lado. De hecho, la palabra santificar es una palabra griega compuesta que significa santificado, limpiado y puesto a un lado para servicio. Ahora, el altar santificaba al vaso y luego ellos los ponían a un lado para servicio. Así que, ¿quién fue el siguiente mensajero en la tierra que predicó justificación? Lutero, a la simiente. ¿Cuál fue el siguiente mensaje? Wesley. Los metodistas predicaron santificación, la segunda obra definitiva de gracia. Encontramos que todos nosotros sabemos eso. Estamos conscientes de eso. Ahora miren, lo que él hizo para Abraham a través de justificación, él lo hizo a su simiente. Lo que él hizo para Abraham a través de santificación, separación, cuando él hizo la misma cosa. Cuando la iglesia misma se separa de todas las cosas del mundo, entonces Dios aplica la sangre a ella. 41. Entonces cuando él hace eso, entonces ustedes ya no quieren fumar, beber, ya no salen más a esas citas ni a juergas. Ustedes son gente separada. Amén. Eso es correcto. Dios los separa a ustedes como un pueblo peculiar. Mucha manufactura va con todas estas cosas. Pero sin embargo, la real y verdadera iglesia, estoy hablando tocante a la verdadera simiente de Abraham, la que verdaderamente es la simiente. Ahora noten, la siguiente cosa que él hizo luego, después de hacer eso, nos damos cuenta. Ahora, ¿llamó él a Abraham por medio de gracia? Digan amén. ¿Llamó él a su iglesia por gracia? Amén. ¿Santificó él las obras de Abraham por medio de una ofrenda de sangre? Amén. ¿Hizo él las mismas cosas allá en el pasado por medio de Wesley? Amén. Ahora, en el capítulo 17 de Génesis, abran al versículo 1. Dios le aparece a Abraham en el nombre del Dios Todopoderoso, lo cual la palabra hebrea significa El Shaddai. Él significa pecho y, o mejor dicho, él significa el fuerte. Y Chad significa pecho, como el pecho de una mujer. Y Shaddai es con pechos. Abraham, tú tienes 99 años, piénsenlo, y tú has pasado por medio de justificación. Tú has pasado por medio de santificación. Y ahora yo me estoy apareciendo a ti como el Dios fuerte con pechos. Amén. 42. Ahora, en otras palabras, Abraham, tu vida está muerta. En cuanto a eso se refiere, la vida de tu cuerpo está muerta. La falta de vida en la matriz de Sara no era. Ella era estéril para empezar. Y ahora mira cuán anciana ella está ahora. Ella tiene, si él tiene 99, ella tiene 89. Y así que ahora mira qué tan anciano estás. Y mira cuán anciana está Sara. Pero yo soy el fuerte, quien yo mismo me doy a ti. Apóyate en mi pecho y tú mismo mama dentro de ti mi propia vida. Por medio de introducir mi vida dentro de ti, yo te daré fuerza para el hijo venidero, para el que viene. Amén. 43. Esa es la cosa que él hizo a la iglesia después de que ellos pasaron por justificación y santificación. Cuando
cuándo lo hizo él a la iglesia? Todas esas eran órdenes que fueron hechas por medio de fe y gracia. Pero en el movimiento pentecostal, Dios llamó a su pueblo santificado a su pecho para que mamara de él la vida que estaba en Dios, para que estuviera en ellos. Ahí está el bautismo del Espíritu Santo para la iglesia, igual que él lo hizo con Abraham. Ahí está el grupo pentecostal elegido, al que ellos llaman fanático hoy día. Yo me refiero al grupo elegido. Ahí están ellos, igual que él llamó a justificación, a santificación, y llenó a Abraham con su propia fuerza. Él llamó a la iglesia por medio de justificación, santificación, y llenó a la iglesia con su propia fuerza, su espíritu dentro de la iglesia, y le dio a la iglesia el bautismo del Espíritu Santo. Y ese fue el siguiente gran movimiento que sacudió la tierra, sabemos eso. Martín Lutero, Juan Wesley y el movimiento pentecostal. Esos han sido los movimientos justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Exactamente lo mismo que él hizo con Abraham. Él lo ha hecho a su simiente después de él. ¿Lo captan ahora? Ahora, marquen los versículos 4 y 5. Allí, en ese mismo capítulo, en el 17. Ahora quiero que ustedes se fijen lo que Dios hizo aquí. Dios no puede transgredir sus propias leyes. Él tiene que cumplir su propia ley. Así que Dios no puede desobedecer sus propias leyes. Él no puede anular su propia ley y luego ser Dios. Ahora, si notamos en el Antiguo Testamento, había, cuando un bebé nacía en una familia, ese bebé era digamos, un niño, él era un heredero, por supuesto, pero antes que ese niño fuera totalmente un heredero de todas las cosas que su padre tenía, antes que él llegara a poder, él era primero puesto bajo un tutor, y ese tutor criaba a ese hijo. Ahora, nosotros, todos los clérigos saben eso, que él era puesto bajo un tutor. Y ese tutor era un hombre que el padre investigaba para encontrar el mejor de todos los hombres que él podía encontrar, porque ese era su hijo. Ese era el que iba a ser el heredero después de él. Así que entonces él buscaba un buen tutor. No un tutor que diría, bueno, que diría una mentira y diría, oh, tu iglesia se está comportando muy bien. Tú, ese hijito, se está comportando muy bien. Cuando no se estaba comportando bien, él es un poco bribón. Ese es el mayor problema hoy día con muchos de nuestros obispos y demás, y todos nuestros tutores hechos por el hombre. Tu iglesia se está comportando muy bien, pero es una mentira. No se está comportando bien. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hay algo mal en alguna parte. Así que cuando el padre conseguía el mejor de todos los tutores que podía encontrar, el mejor para criarlo, miren, cómo ese tutor se ha de haber sonrojado cuando él iba ante el padre y le decía, oh, tu hijo, ¿cómo se está comportando mi hijo? El padre estaba ocupado y tenía un gran reino y tenía muchos lugares y arrendatarios y negocios que atender. Ahora, ¿cómo se ha de haber sentido ese tutor al ir, sabiendo que él había sido contratado por el padre, al ir y decir, oh, tu hijo, oh, él es terrible? Yo sencillamente no lo puedo hacer que presten atención a alguna cosa. Él hace su propia manera obstinada. Es el niño más obstinado que jamás he visto en mi vida. Él no presta atención. Yo tengo tu libro de leyes aquí, se las pongo frente a él, pero él sabe qué es lo que él va a hacer. Su padre lo pudiera hacer de una cierta manera, pero él lo va a hacer de otra manera. Como ese tutor se ha de haber sonrojado cuando él tenía que ir y decirle eso al padre. Como el padre se ha de haber sentido al respecto también.
y cómo el padre se ha de sentir hoy. Yo espero que esto no lastime, sino solo lo suficiente como para hacerlos a ustedes que se enmienden, pues mi hora está a la mano. 46. Fíjense, pero esto se tiene que decir. Como el Espíritu Santo fue hecho tutor sobre la casa de Dios, no algún obispo dominante, no alguna organización predominante, no algunas de estas teorías hechas por el hombre. El Hijo de Dios debe escuchar al Espíritu Santo, los escritos de la palabra, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Abraham. Ahora, aquí es en donde llega el tiempo de separación. Noten, ustedes dicen, somos pentecostales. Ustedes se establecieron en eso, pero ustedes apenas habían empezado en ese entonces, ¿ven? Ahora, ¿cómo se ha de haber sentido? ¿Cómo el Espíritu Santo se ha de sentir hoy día al ir ante Dios el Padre? Yo quiero que ustedes me digan, en el día de Pentecostés, ¿ordenó Dios a un sacerdote romano para que fuera el Padre el tutor? ¿Ordenó a un obispo metodista? ¿Ordenó a un presbítero pentecostal? No, señor. Él envió al Espíritu Santo para ser el gobernador de la iglesia. Eso es exactamente correcto. ¿Qué sucedió con eso? Jesús elevó a Juan y él dijo allí que él no moriría. Y algunos de ellos dijeron que él lo dijo, pero él no lo dijo. Dijo, ¿qué sucederá con ese hombre después de la resurrección? Dijo, ¿qué a ti si él se queda hasta que yo venga? Pero en lugar de hacer eso, siendo que ellos lo dijeron, él sencillamente lo elevó y le mostró todo, hasta su venida, al fin de la edad de la iglesia. Así que él lo elevó. Recuerden, Jesús dijo en la segunda edad de la iglesia, la de Esmirna, que existían los hechos de los nicolaitas. Y lo que eran los hechos en la segunda edad de la iglesia, llegó a ser una doctrina en la tercera edad de la iglesia. Ahora, esa palabra no es usada en ninguna otra parte en la Biblia. Yo la investigué para darme cuenta lo que significaba. Nico significa conquistador. Laita significa el laico. Conquistar el laico, hacer un hombre santo, a alguien que es más santo que lo que ellos son. Ir y escoger a alguien y él será algún mitad Dios o algo así para pararse arriba y ustedes hagan lo que quieran y él les perdonará los pecados y ahí siguen. Conquistar al laita, al laico, quitando el Espíritu Santo de allí, de la iglesia, y poniéndolo todo en la plataforma. Esa no era la manera de hacer de Dios. Ningún hombre en la plataforma tiene derecho para decir que él es el único que tiene el Espíritu Santo y que él es el único que tiene la última palabra en ello. El Espíritu Santo es para todo el cuerpo entero de Cristo y a través de allí vienen lenguas, interpretaciones, dones, manifestaciones del Espíritu Santo. Pero nosotros lo conquistamos. Seguro que sí. 48. La mismísima cosa de la que salimos, los pentecostales regresaron otra vez a ello, tan rápido como pudieron regresar. La mismísima cosa que ustedes solían llamar bautistas formales y metodistas. No son bautistas formales, sino que ahora son pentecostales formales. Ustedes hicieron la misma cosa que ustedes de la que sus padres salieron. Ustedes se voltearon e hicieron la misma cosa. Lo embotellaron. Hicieron una iglesia por aquí y otra por allá, y peleándose uno con los otros. Si esta persona no viene a su iglesia, ustedes no cooperan con él. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Abraham y su simiente después de él, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 23 de abril del año 1961. Para continuar, hermana Margarita, Dios le bendiga. Párrafos 49 al 58.
Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Abraham y su simiente después de él. Año 610423. Párrafo 49. Oh, usted pobre hipócrita descarriado, así llamado cristiano. Vergüenza le debería de dar. Tu hora está a la mano. Dios lo castigará por eso. Tan cierto como yo soy su siervo parado aquí, separando al laico y haciendo diferencias entre hermanos. Dios tenga misericordia. Nada en contra de los pentecostales, sino contra ese sistema. Nada en contra de los católicos, sino contra el sistema del catolicismo. Nada en contra de los metodistas, sino contra ese sistema. Nada en contra de los luteranos, sino contra el sistema. La justificación a través de Lutero estaba correcta, pero cuando ellos lo sistematizaron, al organizarlo, allí ellos cometieron el error. Y Wesley, Lutero, nunca lo organizó. Los que siguieron después de él lo organizaron. Wesley nunca lo organizó. Los que siguieron después de él lo organizaron, y no fueron los padres pentecostales los que salieron de esa corrupción, sino que son ustedes. El grupo que siguió después de que ellos, el que lo organizó, exactamente lo que ustedes hicieron. Allí es donde estamos hoy día. Si la iglesia pentecostal permaneciera 200 años, contando desde hoy, el terreno que se ha ganado en el mundo en estos 30 años pasados, o 40, estaría peor que la doctrina católica hoy día. Los católicos también empezaron en Pentecostés. ¿Qué fue lo que les causó? Lo torcieron. Ahora, pero la verdadera simiente permanece correcta. Amén. Párrafo 50. Note que si ese tutor estaba al cuidado del niño allá en el Antiguo Testamento. Oh, si ese niño fuera igual que el padre, ¿qué cosa? Todo lo que el padre dijere, él respondería, sí, eso es amén, eso es verdad. Lo haremos de esa manera, como ese tutor ha de haber ido ante el padre y dicho, tu hijo es un muchacho maravilloso, exactamente las cosas que tú haces, de esa manera exactamente, él las hace también. No me importa, tú tienes algunos patrones y superintendentes allá, pero, oh, qué cosa, ellos no le molestan. Él se para exactamente como tú. Amén. Como ese padre debe haber dicho, ese es mi hijo, yo estoy orgulloso de él. Sí, señor, él es mi hijo. Algún día yo le mostraré al mundo que él es mi hijo. Muy bien, él no presta atención a esos patrones aduladores. Él se queda exactamente con lo que dice el Padre. Párrafo 51. Y como el Espíritu Santo hoy día se ha de sentir cuando él va ante el Padre y dice, bueno, ¿sabes qué? Tus mujeres están usando maquillaje. Ellas se están cortando su cabello. Tus hombres, tus hijos, han organizado sus iglesias, cerrándose tanto como el resto de ellas. Y ellos no cooperan unos con los otros. Y todas esas cosas, ¿cómo se ha de sentir? ¿Cómo Dios se ha de sentir respecto a su iglesia? ¿Cómo ha de ser una desgracia para él? Bueno, él dijo, yo pensé que les había dicho que se quedaran fuera de Sodoma, pero ellos volvieron allá. Padre, igual que Lot, por unos cuantos centavos más, y por un mejor lugar en que adorar, y un edificio más grande, y sillas más finas, y un predicador mejor vestido, y uno que se muy bien, y uno como que es que muy
demás todo al respecto a eso. Perdón, ¿sí me escuchan? Bueno, no. Al final del párrafo 51, pero ellos volvieron a ella, padre, igual que lo por unos cuantos centavos más y por un mejor lugar en que adorar, y un edificio más grande y sillas más finas, y un predicador mejor vestido, y uno como que es, como ese que muy bien pueda decir amén, y que puede, y obtuvo un PhD y un LLD, títulos de doctorado, detrás de su nombre, y ellos le puedan decir a los demás todo respecto a eso. Párrafo 52. A Dios no le importa ni 5 centavos tocante a eso. Él quiere un hombre que esté lleno con poder y el Espíritu Santo, que se pare firme y le diga la verdad, sin importar si nos arranca la piel, ¿correcto? Pero, ¿dónde lo encontramos? Todo tiene un boleto de comida y un Cadillac. Algo está mal en alguna parte. Algo está mal en alguna parte. Esa es la razón que la iglesia se está meciendo hoy día de la manera que lo está, porque no está en el fundamento. ¿Qué sucedía entonces cuando ese hijo llegaba a ser un adulto en el Antiguo Testamento? Me gustaría quedarme allí un ratito. Vamos a tener que regresar a ello después. Pero ahora, ¿qué si ese hijo entonces era un buen muchacho que se quedaba exactamente con lo que el padre le ordenaba? Si la Biblia dice una cosa y se queda allí con ella, todo lo que la Biblia dice, él se queda con ella sin importar lo que sea, sin importar lo que los demás crean. Todos los patrones aduladores, él se queda con el patrón principal, se queda con lo que dice Dios. Dios dice, toda palabra de hombre sea una mentira y la mía verdadera. A mí no me importa lo que viene o lo que va. Quédense con eso. Y saben que la Biblia predice que la edad pentecostal llegará a ser tibia, vomitada de la boca de Dios. Sabemos en el Antiguo Testamento. Hermano, vuelvo y comienzo en el párrafo 53. Pero ahora, si este hijo es un buen hijo, entonces un día tendremos lo que llamamos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, el posicionamiento de un hijo, o es llamado algunas veces la ley de adopción. Ahora, es el mismo hijo que había nacido dentro de la familia y él nunca, él vino. Su nombre no era válido en el cheque. Nosotros lo vemos así. Su nombre todavía no era válido allá. A él todavía no se le había llevado a cabo la ley de adopción. Pero cuando llegaba el tiempo para la ley de adopción, el padre llevaba a su hijo a un lugar público y lo ponían en un lugar y lo vestían con una cierta túnica y llevaban a cabo lo que es conocido como el posicionamiento de un hijo o la ley de adopción. Y ahora, cuando ese hijo era adoptado dentro de su propia familia, desde ese momento en adelante, ese hijo se le daba poder. Él era adoptado. Entonces, su nombre era tan válido como el del padre en el cheque, porque él es el patrón. Él está por encima de los patrones aduladores. Dios le da a él cosas que ninguno de los patrones aduladores sabe nada al respecto, porque él es el hijo, ¿correcto? Párrafo 54. Y eso es exactamente lo que Dios le hizo a su propio hijo, después que él lo había probado en todo. En el capítulo 17 de San Mateo,
Él lo llevó arriba del monte y le hizo sombra allí con una nube de gloria. Y sus vestidos resplandecieron como el sol en su calor, o mejor dicho, en su fuerza. Y cuando él lo hizo, él oyó una voz que venía del cielo. Pedro, Jacobo y Juan la oyeron, que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. ¿Qué hizo él? Puso la ley, su propia ley de adopción sobre su hijo. Posicionó a su hijo por demás de él mismo. No importa, allí está Moisés. Yo hablé con Moisés, allí está la ley, allí están los profetas, pero este es mi hijo. La ley de adopción. Oh, ustedes que guardan el sábado y ustedes legalistas, ¿qué es lo que les pasa a ustedes? Aquí está mi hijo, a él oír. Es verdad. Eso es exactamente lo que Dios hizo con Abraham antes que su hijo. Después que Abraham había sido justificado por medio de la fe, nosotros creemos eso. ¿No es así? La simiente de Abraham es justificada por medio de la fe, ¿correcto? Párrafo 55. Luego, la siguiente cosa, ¿qué fue lo que él hizo? La siguiente cosa fue santificación por medio de la sangre. Santificación por medio de la sangre para la simiente. La siguiente cosa fue mamar la propia fuerza de Dios dentro de él e introducir. Fíjese en esto. Hermano, usted le bendiga. Bueno, hermano. A ver. Párrafo 55. Luego, la siguiente cosa, ¿qué fue lo que él hizo? La siguiente cosa fue santificación por medio de la sangre. Santificación por medio de la sangre para la simiente. La siguiente cosa fue mamar la propia fuerza de Dios dentro de él, introduciendo la propia fuerza de Dios dentro de la iglesia. Lo que él hizo a Abraham, él lo hizo a su simiente después de él. ¿Todos entienden eso? Muy bien, ahora noten. Entonces él le dijo a Abraham, fíjense en esto en los versículos 4 y 5. Abraham, mi pacto ahora es contigo. Amén. ¿Qué condición debió haber sido? ¿Qué palabra de ánimo para un anciano de 100 años de edad? Casi de 100. De 99, y decirle que él era el Shaddai. Ahora yo te doy la fuerza, ahora yo te voy a colocar conmigo ahora. Yo soy el padre de toda creación. Mi nombre es Elohim. Cualquiera sabe que la palabra Elohim significa el todo suficiente, el grande que existe por sí mismo. Elohim, párrafo 56. Ahora, mi nombre es Elohim. Y tu nombre es Abraham, y yo no sé, y ya no serás llamado Abraham, sino que serás llamado Abraham. Ahora es cuando vamos a llegar a algunas enseñanzas muy rígidas. Abraham, fíjense bien, de Elohim a Abraham, él le dio parte de su propio nombre cuando él lo posicionó. Fíjense, Abraham y su simiente. Ahora, cuando Dios levantó a la iglesia pentecostal, él les empezó a posesionar, dándoles dones y lo demás, y posesionándolos dentro del reino. Pero todos querían tener el mismo don. Y, oh, hermanos, allí nos fuimos, así es que eso no detiene a la simiente de Dios. Solo para, o mejor dicho,
a la simiente de Abraham. Sigue adelante de igual manera. Párrafo 57. Fíjese, Elohim a Abraham le dio parte de su propio nombre. ¿Debido a qué? Yo te he hecho el padre de naciones. Un padre. Yo te he hecho un padre de muchas naciones. Y yo pondré parte de mi nombre junto con tu nombre. Oh, ¿cómo pudiera yo meter algo aquí mismo ahorita? Le doy parte de ese nombre a Abraham y cambió el nombre de Sara porque ella era parte de Abraham. Ahora noten, la que siguió inmediatamente que se hizo aquí está en el capítulo 18, en el siguiente capítulo, cuando Dios le aparece a Abraham, cuando estaba sentado debajo del encino. Ahora observen, mientras él, ustedes ven cómo posicionó a su hijo, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo y dándoles dones. Ahora, cuando él le apareció a él, fue justo antes que él quemara a Sodoma. Párrafo 58 para terminar. No soy muy dado a mirar la televisión porque estoy en contra de esos programas sin censura. Pero anoche, el lugar en donde yo me estaba quedando, tomé un libro después que llegué muy tarde y miré en el pequeño leyendo el libro allí y decía, guía de televisión. Y por casualidad me fijé allí en el lugar donde iba a tener un programa esos misiles atómicos o algo así del Pentágono. Así que me dirigí a la radio, o mejor dicho, a la televisión, y la prendí para mirar esos misiles, ver ese asunto atómico, o mejor dicho, platillos. Ellos lo llaman lo que haya sido. Ha habido mucha crítica, mucho por y pro y contra. Pero miren, fíjense bien, solo un momento, todo hombre, ustedes tienen derecho a tener su opinión. Yo tengo el derecho de tener la mía, pero en expresar la mía. Ahora, antes que Sodoma fuera quemada, justo antes, ¿cuántos vieron ese programa? Me imagino que hay muchos de ustedes que lo vieron. Muy bien, no es sencillamente algo que lo inventaron, provenía del gobierno y por años ellos han estado en esto, trabajando en esta investigación, y ellos saben que es absolutamente la verdad. Es verdad, no es nada nuevo. Si ustedes únicamente leyeran la escritura, supieran en dónde está eso. Ellos no tienen que estar preocupados respecto a eso. Pero miren, coloquemos eso aquí en este mensaje ahora, solo unos minutos. Párrafo 59. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Abraham y su simiente después de él, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 23 de abril del año 1961. Para continuar, hermana Rosalia, Dios le bendiga, párrafo 59 al 68. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje Abraham y su simiente después de él, párrafo 59. Ahora, cuando Abraham, después que había sido justificado, santificado, había recibido el Espíritu Santo, recibido de esa forma y había sido posicionado como hijo, este hijo probó que él era hijo, porque él tenía el Espíritu de Dios dentro de él. Él hizo las mismas obras. Lo que era su palabra era exactamente como la palabra de Dios. Nosotros nunca podremos edificar una iglesia sobre 900 y algo diferentes organizaciones. Y todas diferentes una de la otra. No, señor, no. No podemos. Ahora fíjense. Pero cuando ese hijo, el hijo de Abraham, su simiente, es manifestado, entonces el Espíritu de Dios en esa simiente manifestada hará las mismas obras que Jesús hizo. Porque las mismas obras de la simiente real estarán en la simiente de Abraham. Fíjense, posicionando el hijo, haciéndolo igual que el hijo, su iglesia. Ahora, mientras seguimos adelante, Abraham, sentado un día debajo del encino, él alzó su vista y miró que venían tres hombres hacia él.
Ahora posicionen esto en sus memorias. Él vio a tres hombres. Ellos quizás estaban cubiertos de polvo y venían de lejos. Abraham los miró y él reconoció que había algo piadoso tocante a los hombres. Ellos no tenían sus cuellos volteados al revés, tal vez, y altos turbantes puestos, ni tampoco fueron llamados obispos, pero él los miró. Ellos eran sencillamente hombres comunes, vestidos igual que los demás hombres estaban vestidos. 61. Y Abraham corrió hacia él y dijo, mi señor, ¿pasarás y te sentarás debajo del árbol? Y te traeré un poco de agua y lava tus pies, y te traeré un bocado de pan y luego continuarás tu viaje. Abraham lo supo. Él era simiente de Abraham. Ahora recuerden. Escuchen, fue únicamente Abraham el que reconoció eso. ¿Sabían ustedes? Yo hablé con un judío el otro día que creyó. Que siempre creyó que hay un solo Dios. Y él quería creer que había tres de ellos. Así que él dijo, ¿sabe usted que eso allí era Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¡Oh, misericordia! ¿Qué tan lejos puede un hombre alejarse de Dios? Abraham nunca dijo, mis señores. Él dijo, mi señor, señor, con letra mayúscula. Pero Lot, el descarriado allá, dijo, mis señores. Cuando él vio a dos de ellos acercarse, S-E-N-O-R-E-S, señores, 72. Pero el hombre que estaba separado, él sabía, cuando él lo vio a él, él dijo, mi señor, Elohim, ven y siéntate aquí. Y él se encaminó hacia él, y él entró corriendo y le dijo a Sara, amas harina y haz panes rápidamente, que queremos algunos panes. Y salió y cogió un becerro gordo y lo mató, y preparó las cosas y las trajo. Y él se sentó allí y lo comió. Dos de ellos fueron a Sodoma para predicar a Lot allá en Sodoma y para sacar fuera a esa iglesia tibia. Ahora fíjense en las tres clases. Allá estaban Lot y Sodoma y Abraham. Eran las tres clases de gente en la tierra en ese día. Ahora, por favor, escuchen atentamente. De esa misma manera es hoy día con la simiente de Abraham. ¿Ven? Allí estaba Sodoma, los sodomitas, el mundo, los pecadores. Allí estaba la iglesia tibia, organizada, establecida allá, Lot. Los pecados de la gente afligían su alma justa. Eso es exactamente lo que dice la Biblia. Ahí lo tienen. Hay mucha gente justa y buena allá, la cual será llamada a salir fuera. Pero yo no estoy hablando de eso ahorita. Ahora ellos enviaron a un hombre allá para liberar a esa gente. Y él fue allá y les predicó. 3. Observen, la iglesia que estaba en Sodoma, en el mundo, ahora, en alguna oportunidad esta semana, vamos a tomar la marca de la bestia y el sello de Dios. Y fíjense bien cómo eso empezó allá mismo en el Edén y surgió cuando Caín salió de la presencia de Dios para así tomar a su esposa. Como usted se quedó en la presencia de Dios y recibió a su esposa. Como las iglesias en diferentes maneras salieron con sus organizaciones salieron con su sistema de organizaciones y la formaron para ellos mismos una iglesia, una novia. Y la genuina y verdadera iglesia se quedó con Dios. Es perfecto. Ahora, aquí está lo que sucedió cuando esos hombres fueron allá. Y no es extraño cómo él cambió el nombre de Abraham, de Abraham a Abraham. Y el mensajero fue allá para predicar a esa gente, para sacarla. En este último día, el mensajero que es enviado a esos sodomitas y para llamar a esa gente a salir fuera de esos lugares de allá, es llamado Graham. Billy Sunday. Sunday, sino Graham. No Billy Sunday, sino Graham, un mensajero. Muéstrenme un solo mensaje eclesiástico que se pare en el lugar de él hoy día. No hay uno en ninguna parte en la tierra enviado a la iglesia cristiana como Billy Graham. ¿Qué está haciendo él? Está clamando, salid fuera de esa cosa, sepárense, con una palabra de justificación para llamarlos a salir fuera y separarlos. 24. ¿Qué hizo él?
Su mensaje cegó los ojos de ellos a la puerta. Así es hoy día. El mensaje ciega sus ojos. Ellos tienen tanta organización en ellos que no pueden ver la puerta. Y Cristo es esa puerta, ¿correcto? Ellos dicen, bueno, yo soy metodista. Bueno, mira, señor Graham, yo soy presbiteriano. Yo soy luterano, Ellos no ven la puerta. Y el mensaje ha cegado sus ojos. ¿No ven ustedes el milagro de Dios? ¿Ven el grupo de Lot allá muy lejos en Sodoma? 65. Ahora fíjense bien. Este que se quedó allá con la iglesia elegida, uno, él dijo, ahora mira, solo unos cuantos días antes de eso, el nombre de Abraham había sido cambiado a Abraham. Miren, él nunca dijo, Abraham, ¿dónde está Sara? Sarai, tu mujer. Él dijo, Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? ¿Cómo sabía él eso si él era un forastero? Ahora observen, él está hablando ahora a la simiente elegida de Abraham. Ahora él estaba hablando a Abraham. Y así como él lo hizo a Abraham, él lo tiene que hacer a la simiente después de él. Lo encontramos todo perfecto hasta este momento. Abraham, la revelación, ¿dónde está Sara, tu mujer? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Ahora recuerden, detrás de él. 66. Él dijo, yo te voy a visitar. Yo, ese pronombre personal incluido, ¿ven? Yo te voy a visitar. Así fue como él lo supo cuál era su nombre. Él era el que había cambiado su nombre a Abraham. Yo te voy a visitar según el tiempo de la vida con Sara. Y yo te voy a enviar ese niño exactamente como yo dije que lo haría, ¿ven? Yo lo voy a hacer. Y cuando Sara oyó eso, ahora mis hermanas aquí, ustedes jovencitas, discúlpenme por esto, por favor, pero Sara se rió. ¿Saben ustedes por qué se rió ella? Ella dijo, yo, una mujer vieja, ¿tendré deleite otra vez con mi señor, siendo el viejo también? 67. Ahora, como esposo y esposa, la relación marital había cesado hacía muchos años. Ellos tenían 100 años de edad. Ella dijo, yo ser una mujer joven otra vez y vivir con mi esposo y tener deleite como una pareja joven casada. Y eso la hizo reír. Y ella dijo, yo, una mujer vieja, vivir con mi esposo otra vez, cuando no hemos tenido ese tipo de vida marital, quizás por 15, 20 años. ¿Ven? Nosotros, ¿cómo pudiera ser eso? Y luego el ángel, con su espalda volteada, dijo, ¿por qué se rió Sara? Jesús se refirió a ello y dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Así será con la simiente de Abraham. ¿Pueden ver en dónde está Lot? ¿Pueden ver en dónde está el mensaje? ¿Pueden ver el mensaje que ha ido a la iglesia elegida? El poder de Dios de nuevo entre el pueblo. Dios morando en carne humana en su propia iglesia, obrando esas mismas señales. Y ellos lo llaman adivinación de los pensamientos, telepatía, adivinación. Con razón ellos están condenados. Con razón, misiles dirigidos, como ellos lo llaman, están en el aire y ellos no saben nada al respecto. Les daré mi opinión enfática de ellos. Son ángeles que han descendido, como aquellos que descendieron allá en Sodoma. Ustedes saben, yo creo que tenemos la fotografía de uno de ellos allá atrás. En una fotografía aquí en alguna parte, va a estar en la reunión en los días que siguen. Tiene el mismo espíritu, hace las mismas cosas. Ese mismo espíritu dentro de la iglesia hará las mismas cosas que Jesús dijo, que Jesús hizo. 69. Y nosotros observamos, y en el Pentágono, cuando ellos se reunieron allí y podían ver esto. Amén, hermana misiles. Rosalía, Dios le bendiga. Ay, perdón, hermano, gracias. Continuamos con la lectura. Abraham y su simiente, después de él, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 23 de abril del año 1961. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo y ver estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Párrafo 69 dice, y nosotros observamos, y en el Pentágono,
cuando ellos se reunieron allí y podían ver esos misiles, reuniéndose alrededor de ellos de esa manera, no es algo imaginario ni algo ficticio. De hecho, es la verdad. Allí está en el radar, allí está fotografiado por la cámara, y son tan veloces al grado que desaparecían. Einstein probó antes de morir que si dos misiles vinieran lo bastante veloces o dos hombres manejando en la carretera sus automóviles, si pudieran venir lo bastante veloces, ellos se pudieran atravesar uno al otro sin aún perturbarse uno al otro, viniendo así de veloces. Pero se requeriría venir a billones de millas por segundo para hacer eso. Pero lo harán. Miren a Jesús. Nosotros no lo podemos entender. Cuando Jesús entró en el cuarto a través de una pared de piedra, las puertas estando cerradas, y se paró allí después que tenía su cuerpo glorificado y comió carne. ¡Aleluya! ¡Gloria! Usted habla tocante a la edad espacial. La iglesia se está preparando para tomar un vuelo a gran velocidad. Están alardeando tocante a que sus aviones que viajan tan veloces. Nosotros tenemos a un hombre en el Sputnik. Bueno, ¿qué cosa? ¿Qué le importa eso a la iglesia del Dios vivo? ¡Oh, vaya! Párrafo 70. Él dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, levantad vuestra cabeza. Habrá señales arriba en los cielos y abajo en la tierra. El mar rugirá y terremotos en diferentes lugares. Ese es el tiempo para empezar a mirar hacia arriba porque nuestra redención está cerca. Ustedes ven las señales de Sodoma, la organización que ha llevado a la iglesia ya lejos en lo místico. Oh, ellos tienen una manera legalista, de justicia propia. Pero ese hombre y esa mujer, quienes están esperando en la promesa de Dios, tienen la señal obrando entre ellos. Tienen el verdadero Dios viviente discerniendo los meros pensamientos del corazón. ¡Es la palabra! ¡Jesús era la palabra! 71. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. San Juan 1. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Hebreos del capítulo 4 dice, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando la palabra de Dios, no la mitad de ella, no parte de ella, mezclada con algunos credos hechos por el hombre, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero cuando la verdadera palabra se llega a manifestar en ustedes, es un discernidor de los pensamientos del corazón. Y los hombres lo llaman adivinación de los pensamientos, telepatía. Con razón ellos llamaron a Jesús Belcebú. Y él dijo, yo les perdono. Pero cuando el Espíritu Santo venga y lo haga, una sola palabra en contra de ello nunca será perdonada. 72. Entonces ustedes ven que tenemos nuestro nombre, un misil que está colgado allá en alguna parte. Ustedes ven dónde está el juicio. Fíjense, seguro que estamos condenados. Allí está el grupo de Billy Graham predicando a ese lobo. ¡Sal fuera de Sodoma! ¡Salte de Sodoma! ¡Salte de Sodoma! Quizás el muchacho no lo sabe, no lo sé, o mejor dicho, el hombre. Yo pienso que él tiene como unos 37 o 40 años de edad. No, tiene como unos 44 o algo, 45. Yo no sé cuántos, Billy, él dijo. Bueno, él está por allí en su 40. Pero no obstante, ¿cómo es que el hombre tal vez no comprende lo que es? Ven, allí está él. Él es el mensajero del día para esa iglesia, sin darse cuenta que él tuvo que ser llamado de esa manera. ¿Cómo está todo? Ustedes dicen, ¿cómo es que ese nombre tendría algo que ver con ello? Porque él cambió el nombre de Jacob, porque él le cambió todo el resto de los nombres cuando ellos vinieron a él. 73. Tu nombre es Simón. De aquí en adelante serás llamado Pedro. Tú eres Saúl, pero te llamarás Pablo desde ahora en adelante. ¿Qué de todos esos nombres cambiados si es que no significan algo? Oh, ustedes dicen ese es numerología. El diablo tiene una, correcto, y Dios tiene una. Todo lo que el diablo tiene es porque él ha copiado el modelo de Dios. Exactamente correcto. Cambió su nombre. Después que Jesús venció, él recibió un nombre nuevo.
Así es con todo vencedor. Cuando la iglesia haya completamente vencido, la revelación de ello empieza a ser verdadera para ellos. ¿Por qué fue llamado él así? ¿Por qué es él un mensajero hoy día? Cuando el hombre es, cuando lo fue en el Edén, él mismo se destruyó por su propio conocimiento. Y hoy día, él está haciendo la misma cosa. Él mismo se está destruyendo con su propio conocimiento. Fíjense bien. Ahora, son solo unos cuantos minutos antes que terminemos. Tenemos realmente unos, quedan 30 minutos, pero no tendremos que usarlos. Miren, yo les quiero preguntar algo. Ahora, él fue allá y predicó. Esos ángeles predicaron. Ese otro se quedó allá, el mensajero. 74. Un ministro una vez me preguntó, hermano Branham, ¿dijo usted que ese era Dios? ¡Ese era Dios! Abraham lo llamó. Elohim. Si ustedes quieren argumentar con Abraham, con la Biblia, está bien, pero él dijo que era Elohim. Estuvo allí y él comió carne con ropa común puesta. Comió carne, bebió la leche de la vaca, comió pan y se desapareció de la vista de Abraham. Él era Elohim, probando que, cuando Jesús se refirió a ello, probando que Elohim regresaría para estar en la simiente Abraham en los días postreros. Aleluya. Y como fue en los días de Sodoma, a la iglesia elegida, así será. Párrafo 75. Y a la iglesia en Sodoma, así será. Ahora, veamos en dónde ellos están parados. No es así. Vemos los nombres. Todo posicionado exactamente, perfectamente en donde estamos ahorita. ¿Qué hizo él entonces? Inmediatamente después de eso, como lo he predicado muchas veces, creo que prediqué sobre ello en una ocasión para ustedes, él cambió el cuerpo de Abraham y de Sara y los volvió a un hombre joven y una mujer joven. Ahora, nosotros sabemos que eso es la verdad. Ahora recuerden, ahora permítanme probarles a ustedes, aquí mismo, para que ustedes no, para que ustedes si tienen unos pensamientos de que ellos, en aquellos días, ellos simplemente vivían más tiempo. La Biblia dice aquí que ellos eran de edad avanzada. De edad avanzada. Entonces, ¿por qué dijo Sara, pudiera yo tener deleite con mi Señor? Y Abraham, la Biblia dice que su cuerpo estaba ya como muerto. La simiente en su cuerpo estaba como muerta. Y 45 años después que Isaac naciera, él tuvo 7 hijos más. Contesten eso, por favor. Párrafo 76. ¿Por qué Abimelech se enamoró entonces de Sara cuando ella era una anciana? Dijo, yo no, una anciana de edad avanzada, yo, vieja como estoy ahora, pudiera tener deleite otra vez. Y cuando ella emprendió un viaje de 300 millas, 480 kilómetros, y fue allá y al verle un joven rey, él se enamoró de ella, la mujer más hermosa que él jamás había visto. Él cambió el cuerpo de ella. Porque él tuvo que cambiar el cuerpo de ellos con el fin de recibir el hijo prometido. Y esa es la siguiente cosa en el orden, el cambio del cuerpo, el rapto. Ahora, ¿qué si él solo hubiera tomado a Abraham y dicho, mira Abraham, yo te voy a volver un hombre joven, voy a volver a Sara a una mujer joven. Y miren, ustedes sigan adelante y tengan el hijo. Ellos no lo hubieran tenido, porque ellos habían vivido juntos desde que eran jóvenes y no habían tenido el hijo. Ellos no tenían ningún hijo y habían vivido juntos todos esos años. Si él solo lo hubiera vuelto, tenía que haber una clase diferente de cambio. ¡Oh, gloria! 77. ¿Qué? Ella no podía haber entrado en trabajo de parto con un corazón de 100 años. Las venas derechas se habían secado en su cuerpo. Su matriz era estéril. Oh, yo sé que parece extraño. Yo sé que sí parece. Parece extraño. ¿Pudieran ustedes, qué si un bebito antes de nacer, cuando está en el vientre de su madre, pudiera decir, oh, ay de mí? Me dicen que voy a nacer en unos cuantos días. ¿Qué haré? Me dicen que es un mundo grande. Hay luz de sol, gente caminando por allí. ¡Oh! ¿Cómo voy a vivir allí? Prefiero quedarme aquí en el vientre. ¡Oh! Todo ese espacio. ¿Qué haré yo? ¡Ay de mí! Pero si él únicamente pudiera pensar en lo que sería. Si él pudiera, una vez que usted está afuera en este lado y luego voltea hacia atrás, usted nunca querrá regresar al vientre otra vez. Párrafo 78, por último. Y de esa manera estamos nosotros ahora pensando acerca de cómo va a ser eso. ¿Qué será el otro mundo donde podemos pasar de gloria?
Bueno, cuando ellos pueden tomar un telescopio y mirar 120 millones de años luz, eso no es ni un 16avo de pulgada en comparación a la eternidad. ¡Aleluya! ¡Gloria! Pero Jesús vino del cielo a la tierra en un pensamiento. ¡Gloria! Y con la iglesia será de la misma manera. Pasará la luz con tal velocidad. ¡Gloria a Dios! Ustedes dicen, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo lo entiendo ahorita? La única cosa que yo sé ahorita son pulgadas y yardas y millas y días y semanas y horas y minutos. Esa es de la manera que lo calculamos. Estamos en el vientre de la tierra. Pero esperen hasta que nazcamos al otro lado. ¡Gloria! Esperen hasta que venga ese cambio. Sí, entonces del espacio para venir como un de la gloria hasta aquí en una media fracción de un instante a tal velocidad que pasará a través de la pared sin siquiera saber qué está allí. Allí lo tienen. Estas cosas terrenales serán tan sencillas. Entonces, oh hermanos, no habrá nada complicado, no, Señor. Amén, aleluya. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Abraham y su simiente después de él. Chicago, Illinois, Estados Unidos, predicado en ese lugar el día 23 de abril del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 79 al 88. Confirme, hermana Reina. Hermana Margarita, por favor, si puede continuar los párrafos de hermana Reina, 79 al 88. A ver, prosiga, hermana Reina. Continuando con la lectura del mensaje, Abraham y su simiente después de él. Párrafo 79. Perdón, hermanos. Párrafo 79 dice así. Cuando el cuerpo de Abraham fue cambiado, el cuerpo de Sara fue cambiado, como nunca antes había sido cambiado. Ahora, todos nosotros sabemos que cuando Jesús venga, seremos arrebatados en un rapto, y sabemos que nuestros cuerpos tendrán que ser cambiados primero, y no podrá ser que solo volveremos a ser hombres jóvenes y mujeres jóvenes, sino que tendremos que ser cambiados, porque el cuerpo de Abraham y Sara tenía que ser cambiado de tal manera para que ellos pudieran recibir al Hijo prometido. Ese es Abraham. Su cuerpo tenía que ser cambiado para recibir al Hijo prometido, después de ser justificado, santificado, lleno con el Espíritu Santo, llamado por elección, manifestado el Dios de la gloria entre medio de él. Y luego su cuerpo fue cambiado con el fin de recibir al Hijo prometido. 80. Bueno, la iglesia ha pasado a través de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, dones manifestados a ella. ¿Y ahora qué? El Espíritu de Dios se mueve en la iglesia, haciendo las mismas obras que Jesús hizo
antes que él se fuera, como una promesa. ¿Y cuál es la siguiente cosa? El cambio. La siguiente cosa que le sucedió a Abraham fue el cambio del cuerpo. Amén. A él le tenía que pasar eso, o nunca hubiera recibido al hijo. Y la siguiente cosa que le sucede a la iglesia es el rapto. Tendremos que ser cambiados y arrebatados en el aire para recibirlo a él. Nosotros no lo podemos recibir en la tierra. Tenemos que ser arrebatados en el aire para recibirlo. Es el hijo venidero, el hijo prometido. Amén. Lo hemos esperado a él ahora por cientos de años. Él vendrá algún día, pero la siguiente cosa para la iglesia es ser cambiada. Hemos tenido toda señal: justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, posicionamiento de un hijo, la manifestación del Espíritu. Ahora, ¿qué? El cambio del cuerpo para el rapto. 81. Oh, hermanos, cómo la iglesia debería estar moviendo sus manos de un lado al otro en gloria, dándole gracias a Dios, dándole gracias a Dios. En cualquier minuto el cambio pudiera venir, pues la Biblia dice que será universal. Jesús dijo: dos estarán moliendo en un molino. Yo tomaré una y dejaré la otra. Estarán dos en el campo. Yo tomaré uno y dejaré el otro. Estarán dos en la cama, mostrando que será en ambos lados de la tierra, mientras que es noche en un lado, es día en el otro lado. Yo tomaré uno y dejaré el otro. El rapto será universal y los cuerpos de ellos serán cambiados. Amén. Nuestros cuerpos tendrán que ser cambiados. No podemos nada más volver a ser hombres y mujeres jóvenes. Tenemos que tener una clase diferente de cuerpo para que seamos arrebatados en el aire para recibir el Hijo Prometido. Eso es lo que la iglesia está esperando ahora. La verdadera iglesia. Toda manifestación, lo que él hizo a Abraham, él lo ha hecho a su simiente después de él, excepto una sola cosa. Esa es el rapto de la iglesia. 82. Y cuando vean estas cosas que comienzan a suceder, Jesús dijo: levantad vuestras cabezas, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Cuando Jesús se refirió a eso, él dijo: como fue en Sodoma. Cuando ustedes vean a un moderno Billy Graham ir allá a Sodoma, cuando ustedes vean las señales empezar a aparecer delante de la iglesia elegida y los demás peleando contra ella, fíjense bien, el tiempo del rapto está a la mano. La higuera está dando sus brotes allá. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y ella ya está bien entrada en esa generación, desde que los judíos han estado regresando a su tierra natal. Estamos en el tiempo del fin. Naciones confusas, Israel despertando, son señales que el profeta habló. Los días gentiles contados han sido, la eternidad pronto será. 83. Vengan. Vayan con nosotros a Miami, donde estará hablando el hombre que estuvo con sus manos listas allá en Greenland para lanzar bombas atómicas que hubieran destruido la mitad de la Tierra. Y se conmovió y llegó a ser un cristiano. Cuando él vio un misil en una pantalla y ellos pensaron que era Rusia iniciándolo. Nosotros también estamos listos. Otras naciones también están listas. Castro, usado allá como un títere, jugando la parte para que Rusia pueda entrar allí.
lo bastante cerca para que ellos puedan arrojar sus misiles atómicos y cosas así. Aquí está debajo de nuestras propias narices y los dones de Dios, la manifestación de Dios entre su pueblo, haciendo la misma cosa que Jesucristo hizo. Ha recorrido el mundo entero ahora. ¿Ven? Ella está lista. La siguiente cosa ahora es el cambio y ser arrebatado en el aire para recibir a Él. El cambio para aquellos que están esperando el Hijo Prometido. ¿Le están esperando ustedes a Él esta tarde vigilando? La congregación dice, amén. Estaré vigilando y esperando esa escena para completarla, contemplarla. Él viene otra vez. Los días gentiles contados han sido. La eternidad pronto será. 84. Pues, esta tierra estallará en pedazos uno de estos días. Pudiera suceder antes de la mañana. Únicamente hay una sola cosa. Ese es el Dios Todopoderoso que nos pudiera guardar de ser estallados en pedazos en la próxima hora contando desde ahorita. Rusia está tan avanzada de nosotros y en cuanto a ciencia. Y como ese comentarista de noticias dijo la otra noche, no es Rusia haciendo eso, ni tampoco son nuestros científicos. Son los alemanes los que lo han hecho. En la guerra nosotros tomamos algunos y ellos tomaron algunos y allí lo tienen. Ellos tienen un hombre ahora que va, se pone allá arriba en un Sputnik, por arriba de la Tierra. Sputnik, satélite artificial lanzado por Rusia en 1957. ¿Qué si pudieran tener cientos de esos? Que si ellos vienen a los Estados Unidos y dicen, ríndanse o serán convertidos en ceniza, nos rendiremos, por supuesto. ¿Qué sucedería? Los rusos vendrían y los echarían de sus hogares. Ustedes saben lo que sucedería. 85. Si no lo hacen, ¿qué sucederá? Se convierten en cenizas. ¿Cuándo pudiera suceder eso? En otra hora, contando desde ahora mismo. Pero recuerden, antes que eso suceda, aquí es en donde ustedes no están de acuerdo. Pero antes que eso suceda, Jesús viene por la iglesia. Amén. Antes que una sola pizca de fuego cayera en Sodoma, Lot tenía que salir. Antes que una sola gota de lluvia cayera, Abraham tenía que estar dentro del, mejor dicho, Noé tenía que estar dentro del arca. Y como fue en los días de Abraham, o mejor dicho, en los días de Noé y en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Antes que algo suceda, la iglesia se va en el rapto. Amén. Ellos están en Cristo, ya juzgados. Y una de estas mañanas habrá una desaparición. Y una de estas noches habrá una desaparición. Y la iglesia será cambiada y arrebatada arriba para recibir a Jesús en el aire. Y ¡ay de este montón! En ese entonces, ellos se morderán sus lenguas de dolor cuando las bombas atómicas abracen la nación, quemen los ojos y les corran como agua, y las lenguas estén roídas de dolor, y griten a voz en cuello, una bomba tras otra estallando. Ustedes recordarán cuánto fue una telepatía, cuánto fue un montón de santos rodadores o fanáticos. Recuerden, Dios sabe lo que Él está haciendo. Sí, Señor. 86. La siguiente cosa es esperar que esa simiente de Abraham, elegida y llamada a salir fuera, quien ha reconocido la manifestación de Dios entre su pueblo y que está parada firme y esperando,
esa será la que será arrebatada para recibirlo a Él en el aire. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Si hay aquí hoy de esos que no lo conocen como Salvador personal, que ustedes no han sido llenos con el Espíritu Santo, que la revelación de Dios nunca ha tocado su vida, y ustedes solo se han unido a la iglesia y han vivido una buena vida recta. ¿Saben ustedes que aquellos hebreos de allá del pasado, esos sacerdotes, vivían una vida perfecta? Ninguno podía señalar con un dedo la vida de ellos. Ellos eran hombres santos, santificados. Y Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. 87. ¿Qué es pecado? Es incredulidad. ¿Incredulidad en qué? En la palabra de Dios. Ahora, eso es la palabra de Dios para Abraham y su simiente después de él. Si ustedes no han sido conocidos por Dios como su hijo, como uno nacido de nuevo, lleno con su espíritu, ustedes nunca han sacado de él, Shaddai, del pecho de Dios, porque no vienen aquí y se paran aquí. Oremos con ustedes mientras los hermanos ministros están aquí alrededor para orar. ¿Se levantarían ahora? Yo creo que la hora se ha terminado de todo ese persuadir. Si ustedes no han recibido a Cristo y no han sido llenos con el Espíritu, vengan. Una sola pobre alma viene al altar y ese es un judío y el que le sigue es un etíope. Dios, ten misericordia. ¿Cómo pueden ustedes oír la palabra de Dios y luego permanecer quietos, amigos? ¿No ven que la ciencia dijo hace como 5 años que eran 5 minutos para la medianoche? 88. ¿Saben lo que Dios hizo? Él alcanzó. Ya es pasado el tiempo. Él alcanzó con su mano y lo detuvo. Él está deteniendo el tiempo en su mano para que la iglesia, ella misma, se prepare. Hay todavía unos cuantos miembros que deben entrar en el cuerpo de Cristo. Amén. Quizás uno de ellos está aquí hoy. Por eso es que estoy aquí. Por eso estoy guiado a venir aquí. Es para tratar de persuadirlos a ustedes. No estoy diciendo no sean católicos, no sean metodistas. Yo no les estoy diciendo a ustedes a lo que deben pertenecer. Ustedes pertenezcan a todas ellas o a ninguna de ellas. Pero yo quiero que ustedes sean llenos con su espíritu. Si ustedes no lo son, solo recuerden, yo los encontraré en aquel día. Y estas palabras serán un testigo contra ustedes. Todo está en la cinta grabada de Dios, amén, y en su gran cámara cinematográfica que toma película, amén. Y ustedes que están sentados allí alejándose y yéndose de ello, ustedes mismos se verán en aquel día en el espejo de Dios. Vendrán, haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el. Olvídense de todo ahora, vengan. Yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser. Cúmplase siempre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Continuamos y para terminar este hermoso mensaje, Abraham y su simiente después de él, predicado este servicio en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 23 de abril del año 1961. Hermana Margarita, por favor, párrafos 89 al 97. Continuamos con la lectura de este grandioso mensaje. Abraham y su simiente después de del año 61-04-23, párrafo 89. ¿Están ustedes rendidos?
sea hecha tu voluntad, Señor. Saca todo el formalismo religioso de mí. Quita todo lo almidonal y lo denominacional de mí, Señor. Permíteme ser un verdadero cristiano. Haz lo que quieras de mí, Señor. Dueño absoluto de mí. Tú sé del paracleto, dame la unción y el mundo a Cristo. ¿Pueden ver? Dios los bendiga, señora. Dios, venga al frente, hermana. Haz lo que quiera de mí, Señor. Tú al alfarero. Todos ustedes, católicos, bautistas, presbiterianos, metodistas, pentecostales, todos y humildes, anhelo ser. Cúmplase siempre en mí tu querer. Párrafo 90. Ahora, mientras que la gente está viniendo al frente, continúa viniendo. Mientras la gente siga viniendo, lo vamos a seguir haciendo. Yo no pienso que tenemos mucho más tiempo en este mundo para hacer esta clase de llamamientos. Ahora, solo recuerden, yo hablo en el nombre del Señor. La hora viene cuando ustedes clamarán por una reunión como esta. Ustedes no estarán tan ansiosos de levantarse e irse. Será muy tarde entonces. Ustedes de seguro se irán, pero se irán a una eternidad sin Dios. Ustedes me llaman un profeta. Yo nunca me llamé a mí mismo así. Ustedes sí me llaman eso. ¿Y a quién venía la palabra de Dios? ¿Qué significaba la palabra profeta? Un revelador divino de la divina palabra escrita. Entonces ustedes tienen su propia interpretación para ponerla por encima de la palabra verdadera. Señales y prodigios. Prueban si está correcta o no. Dios les dijo a ellos cómo probarlo. Si ustedes lo que ellos dicen, entonces está correcto. Si no sucede, no está correcto. Miren, ustedes sean su propio juez. Más les vale a ustedes huir hacia Dios. Pentecostales, mientras tengan una oportunidad, ustedes acepten la idea de que yo hablé en lenguas y eso es todo lo que se necesita. Eso equivale a los metodistas que gritan y a los luteranos que estrechan manos. Más les vale venir a Dios. Un placer. El altar y orarían con esta persona. Bueno, hermanos, párrafo 91. Ahora, recuerden, después de este mensaje, esta tarde yo soy libre de la sangre de todo hombre. La reunión ha sido anunciada. Y orarían con esto. Hermano, ya me cambié. Voy a mirar a ver si tengo. Párrafo 91. Sí, hermano. Párrafo 91. Ahora, recuerden. Después de estos mensajes esta tarde, yo soy libre de la sangre de todo hombre. La reunión ha sido anunciada en Chicago. Yo les he dicho a ustedes, así dice el Señor. Yo les he probado a ustedes por las escrituras que ahora estamos en el fin. De aquí en adelante, yo no soy culpable de la sangre de ningún hombre. Me pregunto, ¿cuántos cristianos allá en la audiencia vendrían al altar y orarían con estas personas paradas alrededor del altar y orarían? A cualquiera de ustedes, cristianos que están llenos
con el Espíritu Santo, les gustaría venir aquí y orar con estas personas. Dócil y humilde, anhelo ser. Cúmplase siempre en mí tu querer. Párrafo 92. Abraham y su simiente después de él. Abraham y su simiente. Déjenme decirles algo. Hace unos cuantos días yo estaba en California en una gran iglesia denominacional, una denominación pentecostal. Unas cuantas personas vinieron al altar, 4 o 5 después de predicar un mensaje duro, y luego 4 o 5 pecadores corrieron al altar, cayendo uno sobre el otro. Yo tuve que rogar y persuadir a la gente a que vinieran a orar por ellos. Yo hice esto con un propósito esta tarde, para ver quién vendría. Y entre como unas 300 personas, miren, ¿quiénes vinieron a orar? Bueno, los bautistas de Kentucky, allá en las montañas donde yo nací, harían que las pentecostales se sintieran avergonzados de sí mismos. Pues dejen que una sola alma se dirigiera hacia el altar y toda la iglesia estaría alrededor de él tratando de... Muy agradecido con Dios que una sola alma había entrado. Y entonces nosotros somos simientes de Abraham. Hemos perdido todo el celo que teníamos. ¿Ven lo que quiero decir? Oh Dios, párrafo 93. Inclinemos nuestros rostros. Ustedes que están aquí en el altar, quiero que rindan su vida a él ahora. Recuerden, yo los voy a encontrar a ustedes en aquella mañana. Yo voy a dar cuenta por este mensaje en esta tarde. Yo he estado en Chicago desde el principio de mi ministerio, que ahora se está terminando. Yo no puedo ser un profeta y un evangelista al mismo tiempo. Un ministerio pronto tomará su lugar. Y vez tras vez, yo he estado aquí en Chicago. Me he parado ahora tras hora, de corazón a corazón con ustedes. Me han oído decirles a ustedes algo en el nombre del Señor que no fuera verdad. Si es así, yo les pido que vengan y lo corrijan. No, Señor, no ha sido. Entonces yo les digo a ustedes en el nombre del Señor, bajo tal condición, si ustedes vinieran aquí hoy, es que Dios les dio a venir. Esta es la hora de su liberación. Si ustedes lo creen con todo su corazón, yo quiero que ustedes solo humildemente, solo confiesen delante de Dios todo lo que ustedes han hecho que está errado. Digan, Dios, lo siento por ello y ahora estoy aquí queriendo que tú me des el bautismo del Espíritu Santo. Concédelo. Párrafo 94. Mientras terminamos el servicio con ustedes, orando aquí alrededor del altar, le voy a pedir a la congregación y a todos que se pongan de pie para orar. Y ustedes aquí alrededor del altar, pongan sus manos unos sobre otros. Ustedes, personas con estos, nuestro Padre Celestial, le traemos a ti esta tarde los frutos o lo que se espigó. La nación ha sido cosechada hace tiempo y nosotros estamos espigando, como Ruth, cuando bien nuestros hermanos evangelistas conocen estas cosas. Nuestro hermano Tommy Hicks aquí y el hermano Oral Robert y Billy Graham. ¿Y cómo es que ellos saben que nosotros solo estamos espigando en América para ver si podemos encontrar un tallo aquí o allá? Sabemos que el fin está a la mano. Para 95. Dios Padre, estos que han venido, tú has dicho en tu palabra, al que a mí viene, no le echo fuera. Y también ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere primero. Y todo aquel que viene a mí, le daré vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es tu promesa, Señor. Y como tu siervo, y como los frutos de este mensaje, yo te doy estos que te buscan en el altar. Yo te los doy, Señor, como tu siervo, en oración y con todos estos otros siervos tuyos que están parados aquí, que son testigos de tu resurrección, testigos del poder de Dios, y estamos parados aquí
con sinceridad profunda en nuestro corazón, Señor, creyendo que tú eres el Hijo de Dios, creyendo que tú vienes y todas estas. Viendo luces místicas sobre. Todos están tan nerviosos que no saben qué hacer. Hermanos. Y con párrafo 95, Dios, Padre, todos estos han venido, tú has dicho en tu palabra, al que a mí viene no le echo fuera, y también ninguno puede venir a mí, si el Padre no le trajere primero, y todo aquel que viene a mí le daré vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es tu promesa, Señor, y como tu siervo, y como los frutos de este mensaje, yo te doy estos que te buscan en el altar. Yo te los doy, Señor, como tu siervo, en oración. Y con todos estos otros siervos tuyos que están parados aquí, que son testigos de tu resurrección, testigos del poder de Dios. Y estamos parados aquí con sinceridad profunda en nuestro corazón, Señor, creyendo que tú eres el Hijo de Dios, creyendo que tú vienes. Y todas estas escenas espantosas que estamos viendo y oyendo que las naciones están sacudiendo y viendo a Israel yendo a su tierra natal y las naciones están turbadas, viendo luces místicas sobre Washington, cosas espantosas. Armas atómicas y de hidrógeno escondidas. Tal angustia, todos están tan nerviosos que no saben qué hacer. Cada uno con armas atómicas de hidrógeno escondidas secretamente, solo esperando que el otro haga cualquier movimiento. Párrafo 93. Algún día van a cometer un error. Tomarán demasiado vodka o algo. Entonces un misil aparecerá volando en una pantalla. Entonces ahí saldrá dirigido. Dios, tú nos prometiste y yo te estoy creyendo. Noé se paró en la puerta del arca y predicó a una gente moribunda. Y hoy día los hombres verdaderos de Dios, nacidos de nuevo, se paran a la puerta, Jesucristo, y le muestran a la gente la manera de escape. No una iglesia, no una organización, sino la puerta, Cristo. Que esta gente venga a la puerta ahora mismo, tocando a la puerta. Nosotros sabemos que habrá una mano de bienvenida que se extenderá y dirá: venid benditos de mi Padre, entrad al gozo preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque ninguno pudiera venir sino aquellos que él conoció previamente, y ellos han venido esta tarde, y yo te los doy a ti como tu siervo, como tu pueblo. Concédelo, Señor, a cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Párrafo 97. Y mientras cada persona aquí, ustedes que están alrededor del altar, por fe, puede venir a mí si mi Padre, si el Padre no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna. Y únicamente hay una sola forma de vida eterna. Ese es el Espíritu Santo. Ahora, si ustedes creen con todo su corazón que Dios les dará el Espíritu Santo, levanten su mano y digan: gracias, Señor. Yo he venido aquí ahora para recibirlo. Todos ustedes, allá en la audiencia,
que creen con ellos, levanten sus manos y digan: Señor, aquí estamos listos para el Espíritu Santo. Hermano Tommy Hicks, quiero que venga y ore ahora por ellos. Aquí, sí, Señor. Todos en la... Dios les bendiga, hermanos. Terminamos este... Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Abraham y su simiente después de él. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 23 de abril del año 1961. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es realmente para nosotros un gran privilegio de continuar con este compañerismo. Esto es conociendo y lecturando estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, de Malaquías 4:5, Apocalipsis 17, el profeta William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula La noticia de última hora más trascendental en la historia. Predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 24 de abril del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 1 al 7. Iniciando este nuevo mensaje, la noticia de última hora más trascendental en la historia. Párrafo 1. Permanezcamos de pie por unos momentos para orar. Nuestro Padre Celestial, mientras nos acercamos a tu trono divino de misericordia en esta noche, estamos agradecidos de que hay un trono de misericordia, porque sería algo muy terrible para nosotros acercarnos a un trono de juicio. Sin embargo, Cristo ha encarado todo eso, la justicia por nosotros, y nos ha reconciliado de vuelta con nuestro Padre. Y venimos ahora en misericordia, rogándote que confirmes tu palabra en nosotros esta noche, al venir a nuestro encuentro. Por cuanto está escrito, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora estamos agradecidos por esta promesa y sabemos que tú cumples cada promesa. 2. Y pedimos que bendigas a aquellos que están en camino, que los alientes. Han hecho un sacrificio en esta noche, todos de venir en esta mala noche lluviosa y con viento. Eso muestra su respeto y amor hacia ti. Ahora oramos que tú bendigas a aquellos que están enfermos y necesitados esta noche, que ellos puedan ser sanados de cualquier enfermedad que tengan por medio de tu presencia. Bendice a aquellos que no te conocen en esta noche. Dales tal bendición que ellos puedan amarte y que sean vueltos sus corazones a ti antes que salgan del edificio. Concédelo, Señor. Bendice a tus siervos, tus ministros, tus evangelistas, a todos los que están aquí en la reunión y en diferentes partes. Que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas y que otros puedan ver y produzcan en ellos una sed de tenerlo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En la lectura de la Escritura en esta noche, mientras nos vamos directamente al mensaje por causa que es un poco tarde, se encuentra en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 24 y el versículo 31. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y mi texto esta noche es este, la noticia de última hora más trascendental en la historia. Y mi tema es venir, creer y... 4. Me maravillo de esos grandes, sobresalientes y gloriosos 40 días que nuestro Señor estuvo en la tierra, apareciéndose a sus discípulos y otros después de su resurrección. Me he quedado pensando en esto muchas veces. ¿Qué si yo hubiera podido estar allí
y bajo esa gran expectativa, como en cada curva del camino pudiera uno encontrarse cara a cara con él, el Señor Jesús resucitado. Qué gran emoción hubiera sido para uno encontrarse con él y saber que ese era él. Pero luego, referente al segundo pensamiento de ello, después de pensar que tan emocionante hubiera sido encontrar al Señor como lo hicieron estos compañeros, Cleofás y su amigo camino a Emaús, y él platicó con ellos todo el día, y ellos nunca lo reconocieron. Y luego, esa noche, cuando él los reunió, cuando él hizo como que iba más lejos, que iba a dejarlos, entró al pequeño hotelito o lugar turístico. Ellos lo detuvieron por fuerza a que no se fuera y que se quedara con ellos, y ellos continuaron obligándolo hasta que finalmente él entró con ellos todo el día sin saber quién era él. Párrafo 5. Y después, cuando ellos lo hicieron entrar y cerraron las puertas, él hizo algo que era para hacerles saber que era él. Y después de platicar con él todo el día, oírlo predicar por los 3 años que él estuvo en la tierra, y luego, después de su resurrección, oírlo predicar, y no lo reconocieron hasta que él hizo algo igual a lo que hizo antes de su crucifixión. Entonces ellos supieron que ese era él. Y ahora, ¿no es una cosa extraña que se necesita algo en el lado de lo sobrenatural para hacernos entender que es él? Que la enseñanza en sí no lo logrará. Él nunca comisionó a su iglesia para ir y enseñar la palabra. Él dijo, predicad el evangelio o manifestad el evangelio. El evangelio no llegó en palabras solamente, sino también en poder y las demostraciones del Espíritu Santo, dijo Pablo. Ahora, por lo tanto, el versículo siguiente dice en Marcos 16, estas señales acompañarán o seguirán aquellos a los que creen. Entonces, ustedes ven lo que se necesita, el acompañamiento de la señal de la resurrección para confirmar la palabra, para dar a conocer a la gente a Jesús de una manera positiva. Sí. Así que fue un gran tiempo, esos 40 días gloriosos. ¿Cómo me hubiera gustado haber estado allí? Pero luego, pensándolo bien, hubiera tenido que ser un creyente, porque él no le apareció a ninguno, sino a su iglesia elegida. Él únicamente le aparece a los creyentes, y así como él lo era en ese entonces, él no puede cambiar. Hoy día, él todavía le aparece solamente a su iglesia elegida, a los creyentes. Ahora encontramos en ese lugar a muchos que hablaban del Mesías en esos días, y había muchos que esperaban el Mesías que había de venir. Pero él tenía una iglesia que era elegida, de igual manera él la tiene esta noche. Y ahí es en donde me quedé anoche, en la iglesia elegida. Entonces, él únicamente le apareció a su iglesia elegida. El resto de ellos no lo reconocieron. Y si él estuviera aquí hoy, él haría solamente lo mismo que hizo en aquel entonces, aparecer al creyente elegido. Él nunca le aparece al incrédulo. Párrafo 7, por último. ¿Por qué Jesús, después de su resurrección, simplemente no? Si él estaba tan interesado en que todos supieran que él había resucitado de los muertos, entonces me pregunto, ¿por qué él no fue digamos, a Pilato o a Herodes y les dijo, vean, aquí estoy, ustedes pensaron que habían terminado conmigo? ¿No es así? Pero yo les dije que iba a resucitar al tercer día, así que aquí estoy. ¿Por qué él no fue a donde Caifás, el sumo sacerdote, o fue a la iglesia ortodoxa allá en la sinagoga y les dijo, ahora todos ustedes siempre han creído que vendría un Mesías? Y David dijo, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que yo estoy aquí, el que ustedes clavaron en la cruz. Yo estoy aquí en la resurrección para probarles que yo soy el Mesías. ¿Por qué no lo hizo él eso? Porque si ellos no pudieron creerle a él cuando estuvo aquí en persona en la tierra antes de su crucifixión, ellos no lo creerían después. Y así que entonces hubiera estado diciendo, hay algo más que sucedió. Él no estaba del todo muerto, o sus discípulos tenían alguna clase de embalsamiento que lo trajo de nuevo a vida, o algo así sucedió.
Así que él solamente le apareció a aquellos que creían en él, lo amaban y fueron elegidos para verlo a él. De esa misma manera él lo haría hoy día, si él vendría hoy, lo cual él sí ha venido en la forma de espíritu. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado La Noticia de Última Hora, más trascendental en la historia, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 24 de abril del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 8. Dice, y notaron que él únicamente se muestra como nos quedamos anoche con Abraham. Él nunca fue allá al grupo de Lot, pero él le apareció al grupo elegido. Volteó su espalda a la tienda y dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? Él dijo, en la tienda. Y él le dijo lo que iba a suceder y cómo es que ellos iban a tener ese niño. Y Sara se rió. Y él dijo, ¿por qué se ha reído, Sara? Y Sara trató de negarlo. Y Jesús, cuando él dijo, como buenos días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ven, ahora ese ángel nunca fue allá a ese grupo en Sodoma. Él únicamente se quedó con el llamado a salir fuera y elegido. Aquellos tuvieron sus mensajeros y sus ojos fueron cegados a la puerta. Pero el grupo elegido vio a Dios manifestado en la carne. Y en esa gran mañana de resurrección, ellos vieron a Dios manifestado en la carne. La muerte no le pudo retener. Y él solamente vino a sus elegidos. Por supuesto que no a las otras iglesias, sino solo a sus elegidos. Ahora, ¿por qué no fue él a la iglesia? Él fue a ella cuando él primero vino. Él vino a los suyos y ellos no lo recibieron. Ahora bien, él ha venido en la forma del Espíritu Santo, no a la iglesia, sino a la iglesia elegida. Y nosotros, la iglesia, la debemos presentar a los incrédulos. Nosotros somos los que debemos permitir que su vida resplandezca por medio de nosotros, para que otros puedan creer. Somos nosotros, Cristo en la iglesia, los que resplandecemos su presencia para hacerlo a Él visible a todos. Así que, por lo tanto, cuando Él mismo resplandece a través de las vidas de sus elegidos creyentes, aquellos que son elegidos para vida eterna lo reciben. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, mas al extraño no seguirán, pero mis ovejas oyen mi voz. Él mismo se manifestó a su iglesia elegida y llamada a salir fuera. Y hoy en día, Él hace la misma cosa a la iglesia, para Él mismo manifestarse a través de sus seres. Nosotros, la iglesia llamada a salir fuera. Párrafo 10. Nuestro mensaje es por esta razón, realmente la noticia de última hora más trascendental que la historia alguna vez ha conocido. Ha habido toda clase de creencias falsas y lo demás, pero el mensaje que tiene la iglesia, la noticia de última hora más trascendental que alguna vez llegó al mundo. Sí, Señor, nosotros lo enterramos estando muerto, pero Él ha resucitado y está vivo otra vez. Él estaba muerto cuando lo enterramos y ahora Él está vivo por los siglos de los siglos. Esos son los hechos verdaderos. Él no está muerto, sino que está vivo por los siglos de los siglos. ¡Qué mensaje! ¡Qué noticia de última hora! La iglesia debería estar muy emocionada. La iglesia debería estar haciendo que esto arda en los corazones de todos con los que entran en contacto. Él no está muerto, sino vivo. Debería aparecer en la parte plana de los periódicos en todas partes, pero ellos no lo creen. Esa es la razón que no aparece en primera plana de los periódicos. Pero para el creyente, produce una noticia de primera plana en el corazón del creyente. ¡Aleluya! Cuando él lo ve y lo reconoce, lo conmueve de emoción más que cualquier otra cosa que lo pudiera haber hecho. Produce una noticia de primera plana de lo que lo ilumina a usted y da muerte a todo lo demás del mundo. Tan pronto que ellos ven que Él está vivo y con su iglesia, ¡qué emoción conmovedora es para el creyente! La noticia más trascendental es de primera plana que pudieran ser publicadas, correcto. Es nuestro mensaje de hoy, el mensaje de la Pascua. Párrafo 11. Pero hemos permitido que la Pascua sea un solo día en el año, que sea nuestra Pascua.
Un solo día del año lo hacemos Pascua. Cada día del año debería ser una Pascua. Cada día debería ser un día de gran emoción, de resurrección. Pero ¿saben qué? Ellos han mezclado el mensaje de Pascua y lo han mezclado con huevos coloreados y ramilletes y sombreros nuevos y conejos, y por lo tanto la Pascua solo es una propaganda. Pero para el creyente que sabe, él vive día tras día en una Pascua porque él ha resucitado de los muertos y él está vivo para los siglos de los siglos en los corazones, él mismo dándose a conocer a su iglesia día tras día. Estas señales seguirán a los que creen. Ahora, si usted dice que es un creyente y esas señales no lo siguen, entonces usted ha dicho algo errado. O dice, él dijo algo errado. Porque Jesús dijo, estas señales seguirán al creyente. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si ellos han sido envenenados, si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Señales de ese tipo siguen al creyente. Y a ese es a quien él le aparece, al creyente. Así que, por lo tanto, esas señales siguen al creyente. Párrafo 12. ¡Oh, qué cosa más gloriosa es para su iglesia! Después de 1900 años, casi 2000 años, el saber que él vive. Nosotros la encontramos a él en todo recodo del camino, en toda vuelta. A todo lugar que vamos, vemos a Jesús. Vemos su presencia viviente fluyendo como radiante luz de su iglesia gloriosa del Dios viviente. ¡Cuán agradecidos deberíamos estar por eso! El mensaje fue dado en el sepulcro. Venid, ved, id y decid. La primera cosa, venid y estén convencidos. En los días actuales la gente no quiere venir a ver. Aquellos que sí vienen no se pueden quedar sentados por 10 minutos ni por 5 minutos algunas veces. Si usted los exhorta, ellos se van. Venid, ved. No solo le dan una miradita, sino que párense y vean muy bien. Venid y ved. Y luego ir y decir. Eso fue lo que él les dijo a las mujeres de esa mañana en el sepulcro. Venid y ved dónde fue puesto. Pero él ya no está aquí. Entonces id y decid a sus discípulos que él los encontrará en Galilea. Aleluya. Párrafo 13. Id y decid. ¿A quién? A sus discípulos desorientados. Ellos ciertamente estaban desorientados y ellos no sabían qué hacer. Muchos de ellos habían regresado a sus redes de pescar. Ellos querían regresar a pescar peces. Ellos estaban desconcertados porque ellos no sabían qué, cómo llegar a una conclusión. Ellos habían confiado enteramente que él era el Mesías y aquí él estaba muerto y ellos no sabían qué hacer ahora. Pero id, decir a esa iglesia desconcertada que yo estoy vivo y que iré delante de ellos y los encontraré en Galilea como yo lo he prometido hacer. Esa iglesia que estaba desorientada en aquel entonces no estaba en peor condición que lo que la iglesia está hoy día. Todavía está desconcertada. No puede comprender las escrituras. No puede entender por qué es que Marcos 16 fue escrito en la Biblia. Y ellos están tan desconcertados que dicen, no fue inspirada. Y ellos encuentran otras escrituras y dicen, el Espíritu Santo fue aplicado a otro día y no a este día. Ellos encuentran otras escrituras donde los milagros han de ser hechos. Y ellos reclaman que todos los días de los milagros ya pasaron. Que los días de los milagros ya pasaron. Hablando de estar desorientados. Ellos están más desorientados ahora que lo que ellos estaban en aquel entonces, pero están un poco como aquellos lo estaban. Porque la única cosa que esos discípulos tenían para confortarse era una experiencia del pasado. Y la iglesia hoy día está de esa manera. Aún los pentecostales tratando de satisfacerse ellos mismos con un Hechos de 2:4. Alguna experiencia del pasado. Pero, ¡oh, ese mensaje del Dios vivo! Todavía vive hoy, porque están ustedes desorientados. Yo voy delante de ustedes, yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Él dice, por los siglos de los siglos. Párrafo 14. Pero los desorientados llegan a estar tan desorientados, al grado que ellos tratan de organizar algún nuevo ismo. Y no pasa mucho tiempo cuando ese nuevo ismo, como siempre, llega a ser un fuimos.
Ellos tuvieron una lluvia tardía y una lluvia temprana, y una lluvia en medio, y una esta, y una de esa, y una de otra, alguna clase de organización o denominación. ¿Y qué le sucede a ella? Muere, igual que muere toda organización. Y ellos están desconcertados. Bueno, miren, nosotros no sabemos qué hacer. Tenemos que reunir a esta gente. Nosotros tenemos que separarnos de este grupo o de ese grupo. Sencillamente todavía están desconcertados, sin saber qué hacer. Ellos no conocen el verdadero mensaje de la Pascua. El verdadero mensaje de la Pascua no era ir a formar organizaciones, era ir a predicar el Evangelio, demostrar el poder del Espíritu Santo y permitirle a Él tomar la iglesia en su mano. Pero ellos todavía están desconcertados, no saben qué hacer y cómo hacer. Y la gente debería darse cuenta que cada vez que toda la historia, le pido a cualquier teólogo, a cualquier historiador que me diga de alguna ocasión donde Dios haya tomado una organización y hecho de algo más que un grupo de gente, es un sistema hecho de hombre, no la gente dentro de allí, sino que es el sistema de organización. Y cada vez que Dios envió un avivamiento, Él sacó a alguien de alguna organización para empezar un avivamiento. Y cada vez que ese hombre, después que él empezó el avivamiento y lo organizó la gente detrás de él, murió allí mismo y nunca se levantó otra vez. Ahora ustedes muéstrenme la página y el número del libro de historia. ¿Dónde está? ¿Dónde alguna vez una organización se levantó una vez que se organizó? Murió allí mismo. Ellos llegaron a ser niños mortinatos. Y eso quiere decir niños que nacen muertos. Lo que necesitan son algunas nalgadas del Evangelio, exactamente, para traerlos vida otra vez. Tenemos tiempito, vamos a continuar. Párrafo 15. Ahora, pero como fue en aquel entonces, cuando esos mensajeros venían del sepulcro esa mañana para decir a esos discípulos que él había resucitado de entre los muertos y estaba vivo entre ellos e iba delante de ellos y él los encontraría en un cierto lugar designado. ¡Qué cosa tan hermosa todavía es! Nuestro Cristo todavía va delante de nosotros. Hay un lugar designado. Yo los encontraré en el aire en esa mañana. Y la iglesia todavía lo cree. La genuina y verdadera iglesia del Dios viviente. Estamos esperando que venga ese cambio. Nosotros hemos observado el proceso de su iglesia, la simiente de Abraham que viene avanzando como lo hizo Abraham, y todavía estamos esperando ahora esa gran reunión en el aire donde lo veremos a él. Seremos arrebatados con aquellos que han esperado antes que nosotros. Ellos se levantarán de entre los muertos y seremos vivificados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados para encontrarlo en el aire y para siempre estar con él. Todavía. Entonces, tenemos un lugar designado y nos debemos aferrar a esto y creerlo con todo nuestro corazón. Pero aquellos en aquel día estaban muy ocupados, absorbidos con otras cosas y con sus redes y se regresaron a pescar. Y nosotros estamos en la misma cosa, absorbidos con tantas cosas diferentes, con esta, esa y la otra, y con tantos ismos y tantas denominaciones y tantas organizaciones y el prevístero principal, y verdaderamente nos tenemos que fijar muy bien con qué clase de reunión cooperamos, porque el superintendente del distrito nos echará fuera, y luego si vamos a tal y tal reunión, el pastor nos echará fuera, y si él o el obispo nos hará algo, o la iglesia nos excomulgará, o estamos muy ocupados vigilando a nuestros miembros para ver que no se vayan a ninguna otra iglesia, o tengan algo que ver con algo más, sino únicamente con nuestro pequeño círculo. Estamos tan ocupados con eso. Es como estar cambiando miembros unos con otros y es como tomar un cadáver de una morgue a la otra. Exactamente. No saben que la resurrección ya pasó y que nosotros ya la estamos disfrutando, sino que ellos solo están cambiando cadáveres de una a otra. Es así como resulta. Párrafo 17. Es difícil para que ellos lo entiendan. Que nuestro Cristo está vivo. Él no está muerto, sino que Él vive por los siglos de los siglos. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero estamos tan ocupados, absorbidos con tantas cosas diferentes. La iglesia tiene tanto que hacer y está tan ocupada, tan tocante a esto y eso,
que no tenemos tiempo para examinar esas cosas. Y si oímos que viene de un mensajero, decimos, oh, esas son historias como las que ellos creían en aquel entonces. Oh, esas mujeres necias que estaban allí, es difícil decir que lo que ellas están inventando algo, ¿ven? Estamos muy ocupados con otras cosas. ¿Por qué no tomamos un poco de tiempo para analizarlo? Siéntense delante de él y venid. Luego dice Jehová y estemos a cuenta. Si vuestra incredulidad fuera como la grana, como la nieve será emblanquecida. Si fuere roja como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Pero estamos muy ocupados. Nos tenemos que encargar de que ninguno de nuestros dualistas lleguen a ser trinitarios y nuestros trinitarios lleguen a ser unitarios. Y lo demás, tenemos que estar seguros que vigilamos y eso. Y lo que es que Cristo ha estado viviendo todo el tiempo en su iglesia. Y nosotros estamos, como dije, llevándolos de morgue a morgue. Y allí estamos. Ahora, de la misma manera que era entonces, de esa manera es hoy día. Algo muy parecido. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con el compañerismo por el tiempo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 18 de este glorioso mensaje titulado La noticia de última hora más trascendental en la historia, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 24 de abril del año 1961. Vamos a darle gracias. Oh, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio, Padre, que tú nos has dado. De día a día, oh Padre, viendo tu promesa, tu profecía, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11, lo que nos corresponde, oh Padre amado. En esta noche hemos alcanzado a ver muchas cosas más trascendentales, oh Padre, que tú nos has dado a cada uno de vosotros. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Más adelante tenemos un culto y guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu para que tu nombre sea glorificado, Señor, en esta última hora que nos queda. Estamos en este espacio llamado tiempo y todo se terminará, Señor. Por algo es que tú nos trajiste en la cena para cumplir tu promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11. Oh, Señor Dios, te lo pedimos de manera muy especial, Padre, que en cada corazón que lectura sea de agrado para ti, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Shalom, shalom, Dios los bendiga. Como la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria, allí había un alma que anhelaba ver al Mesías, deseaba Tu
revelándonos.